Yeah!
regimiento espartano. Cuando supe que mis madres estaban cerca, vine a avisarte. Tenemos planes para ti, hijo mío. Todo este esfuerzo y aún fallas. Vamos, hermanas. Lo doblegaremos entre los muros del Hecatónquiro. Kratos estaba derrotado. Y esta vez ningún olímpico vendría en su ayuda. Satisfechas, las hermanas volvieron a casa con su premio. Entre los muros de su prisión, ahondaban en el alma rota del guerrero para persuadirle de que volviera a su lugar como sirviente de Ares. Thank you.
Llevo demasiado tiempo lejos de aquí. Podrás verla por la mañana. Ven. Con el tiempo olvidarás. Todo lo que has perdido volverá a ser tuyo. Si eso es lo que hará que sigas sirviendo a Ares, eso será lo que tendrás. No. ¡No es real! Yo seré tu realidad. Lo peor ya ha pasado, espartano. Has realizado el sacrificio definitivo. Entrégate por completo a nosotras y podrás vivir en una feliz ilusión. ¡Nunca! ¡Pues que la muerte sea tu realidad! ¿Qué significa esto? Has elegido mal, espartano. ¿Me desafías? ¿Tú? ¿Un mortal? Deberías haber aceptado nuestra oferta. Ahora pagarás por ese error. ¡Soy la reina de las furias!
¡Pagarás por haber matado a Megara! Ah!
avergüenzas a Esparta, traidor. No mereces que se te llame espartano. Lo he perdido todo por tu culpa. Estaban allí por casualidad, Kratos. ¿Crees querer la verdad? ¡Pero solo lograrás dolor! ¡No te liberará de esta locura! Yo no habría tenido la fuerza para elegir tu camino, espartano. ¿Porcos? Yo habría aceptado lo que ofrecían mis madres. Prefiero vivir en la verdad. Temo que un día lamentes esas palabras. Ares sigue teniendo tu vínculo. No puede ser. Antes de morir, mis madres volvieron a nombrarme guardián del juramento. Para que seas libre, debo morir a tus manos. ¡No lo entiendo! Si no me liberas, mi padre seguirá teniendo poder sobre ti. Aún peor, yo viviré una tortura eterna. ¡He derramado suficiente sangre inocente! Es el único modo, espartano. Destruye el juramento. Mata a Ares y tendrás tu venganza. Nunca fui el guerrero que mi padre deseaba, pero por favor, solo te pido que me concedas una muerte digna. Con la muerte de Orcos, se rompió finalmente el pacto de sangre con Ares y surgió en la mente de Kratos la dolorosa verdad. La verdad del crimen que había cometido, la muerte de su familia, los estragos que había causado su implacable ambición, surgieron con total claridad y se volvieron visiones que lo perseguirían hasta el fin de sus días.
libre de la locura de las furias, pero aún torturado por la verdad de su pasado. Kratos dejó el único hogar que había conocido y se dispuso a enmendar todos sus errores.